Ecopetrol informa a la opinión pública que no adelanta una convocatoria laboral para el mantenimiento de vías internas de los campos de la Vicepresidencia de Desarrollo y Producción Regional Central. Por redes sociales en el municipio de San Martín, sur del Cesar, circula un documento en el que supuestamente la firma RH Ingeniería y Construcciones S.A. informa de un proceso contractual para mantenimiento de vías en el que se utiliza de manera indebida el logo y nombre de Ecopetrol para anunciar la oferta de vacantes cuyas hojas de vida deben ser enviadas a una cuenta de correo. La compañía invita a las comunidades a denunciar las falsas convocatorias laborales o hechos irregulares en las que terceros intenten suplantar a funcionarios de la empresa en procesos de contratación de bienes o servicios.